Yo no sé cuántos en sus casas pueden celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores Vamos, celebra, Vamos, celebra él. a Él ¡Gloria al Señor! Buenos días. <laughs> Buenos días, que Dios les bendiga, hermanos amados. Qué rico poder estar nuevamente frente a ustedes. Un día tan maravilloso como el de hoy, un día domingo asoleado. Soleado. Soleado. Ah, soleado es eh, otra cosa. Sí. Soleado. Eh, gracias a Dios tengo mi, mi traductor acá. Eh, como les decía, un día hermoso, un día lleno de júbilo, lleno de, de música. Eh, parece que estábamos en el, en el, en el culto. Sí. Qué bonito. Esos, esos, esas son las cosas que, que, uno, que uno aprecia, ¿verdad? De, de, de nuestros hermanos que, que dedican, dedican su servicio, ¿verdad? Se, sí. se la ingenian para hacernos sentir, eh, ¿cómo se dice? Para hacernos sentir eh, bien. Eh, para no pensar que, 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 que no estamos haciendo nada sino que dios, dios a dios gracias eh, eh, podemos ver a, a muchos a muchos eh, muy muy pendiente muy conectado con, con la obra del señor aún y eso habla bien pues eso habla bien eso es ser siervo del señor eh, en todo tiempo eso es ser siervo en todo tiempo Así que felicitaciones para el, los chicos de la banda que, que generaron ese, ese video. Ese, ese. Eh, todo eso tiene un tremendo trabajo, sí. Lulita. Uh -huh. Tremendo trabajo. Ahí hay manos profesionales detrás de todo eso. Y, y lo importante es que al final de todo salió. Salió y hoy día podemos disfrutar cada culto con ese, con ese precioso trabajo que hicieron los chicos. Así que todas nuestras felicitaciones. Para todo el equipo de que trabajó en el video, Nachito ahí, el, el máster, nuestro, nuestro hijo pródigo, nuestro hijo pródigo, Panchito que así que ve los cultos así que sí un, un saludo para Panchito y, y para, y para, para su familia. y de récord. de récord. Sí. Así que si te quiere grabar, algún a, 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 si algún cantante quiere eh, grabar su música, ahí y de récord le puede hacer el trabajo. Eh, bien, cariño a todos mis hermanos que nos están viendo y escuchando eh, desde sus casas, yo creo, yo, yo me lo, así me lo imagino, oh, sí. que se están todos ahí sentando en el sí, sí. living, otros, ya, levántate, ven, ven para acá. Me imagino <laughs> despierta, ese alboroto. Despierta. <laughs> sí, ese alboroto ahí, ¿ah? pero qué rico, ¿verdad? Qué hermoso, que nuestra gente... Que el Centro Cristiano La Roca se esté congregando un día, un día como hoy. Así que bendiciones. Bueno, buenos días. Eh, qué alegría poder decirles buenos días a ustedes, a nuestros amados, amadas de la congregación, a los niños, a los jóvenes, a los que ya no son tan jóvenes como nosotros. <laughs> decirles buenos días. Qué bueno ha sido el Señor y qué grande ha sido su misericordia para darnos este nuevo día. Eh, como decía el pastor, un día precioso, un día con un sol radiante y, y tenemos la tremenda oportunidad de poder congregarnos en casa, de poder seguir esta transmisión eh, online. Anoche me decía eh, alguien de nuestros hermanos por, por WhatsApp, nuestra hermana, una hermana, ¿no? mi hermana Rosita, quien le manda un saludo muy grande y un besito grandotote. Me decía, mi pastora, ustedes no nos ven, pero nosotros sí y estamos ahí. Y qué alegría es poder recibir mensajes como ese, tan alentadores, saber que, que están ahí, que se conectan. Y esto es una, mira, es una obediencia por amor. Es una obediencia netamente por amor, porque hoy día ya no tenemos el lugar físico. Solo tenemos este medio para poder conectarnos con ustedes y poder entregar una palabra de parte del Señor, poder eh, mostrar el trabajo de los chicos que lo siguen haciendo. Y como decía nuestro, nuestro pastor, hay un trabajo tremendo detrás de, de un pequeño video, pero son trabajos de días, son trabajos de, de, que demandan mucho tiempo y sabes que siguen trabajando. Sí, ya sí. se viene una, una nueva producción CCNT se La Roca. ¿A dónde voy a ser una de las voces principales? Y, y yo voy a poner el hablamiento. Ah, pero sí. Tú, tú para eso eres, eres mandada. Voy a poner el hablamiento, así que nos van a poder ver en, en, otra, en otra faceta. Eh, queremos saludarles y decirles que eh, yo voy a estar eh, conectada junto a ustedes para que... Eh, quienes eh, quieran enviar peticiones de oración, quienes quieran eh, enviar eh, sus saludos, sus reportes. Este es el día que nosotros, sus pastores, les pedimos que hagan un reporte para saber quiénes están ahí. No que se conecten y aquí estamos y después nos vamos. No, tómese este tiempo, siéntese. Siéntese frente a su, a su televisor, a su computador, no sé cómo ve el culto, pero siéntese y ministre su corazón. Porque créame que en este tiempo esta va a ser la base más sólida que vamos a tener, va a ser la palabra del Señor. Entonces yo, pastor, me voy a ir a, a responder, voy a ir a interactuar ahí con, con nuestros hermanos de la, de la congregación, voy a estar eh, respondiendo mensajes en YouTube, en, en mi WhatsApp personal, para saber también cómo están. Queremos saber si hay alguna necesidad en la iglesia. Si hay alguien que por motivos de no tener trabajo esté pasando alguna aflicción eh, en lo que podamos ayudar con mercadería, por favor avísenos avísenos, comuníquese por interno conmigo y dígame pastora esto, o si hay alguien enfermo, algún familiar. Hemos tenido reportes muy buenos, pastor. No sé si recuerdas la, la, la tía de nuestro hermano Renan que estuvo con COVID eh, en Santiago junto a su tío. Hemos orado y el Señor ha ido respondiendo. No tan solo ellos, sino que hemos tenido otras personas que han tenido familiares y, y sabes que los reportes son buenos, son muy buenos. Sí, eh, también. Eh, nuestra hermana Nicole eh, se hacía presente hoy por la mañana de que su hijita ha estado mucho mejor. Gracias a Dios. Mucho mejor. Sí. Así que, bueno, la palabra del Señor dice que la fe del justo eh, puede mucho y la oración, la perdón, la oración de, del justo puede mucho y la oración eficaz salvará al enfermo. Eh, yo creo que hoy es un tiempo para, para poner por obra la palabra del Señor. Y yo conversaba con, con mi hijo mayor y yo le decía, ¿sabes qué, hijo? Yo, yo siento en mi espíritu que este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, vamos a ver cosas maravillosas de parte del uh -huh. Señor. Se va a desatar una, una gloria de Dios. Vamos a ver milagros eh, tremendos. No porque, no porque nosotros seamos eh, capaces de, 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 de provocar milagros, sino porque se va a desatar una, una misericordia del Señor sobre, sobre su iglesia, sobre uh -huh. los que estamos eh, eh, poniendo todo nuestro esfuerzo por buscar al Señor, por, por presentarnos delante del Señor con un corazón derramado, con un corazón sencillo ante Él. Dios no, no, no va a ser oído sordo a lo que su iglesia eh, hoy en día eh, proclame delante de él. Y, y, y yo siento en mi espíritu que vamos a ver cosas maravillosas, vamos a ver gente sanarse de manera solo por el poder de Dios. Así que animarles, decirles, no se canse, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Eh, ¿Te recuerdas del sueño que, que nos mandaron, donde eh, el Señor me decía tres cosas, eh, sí. tres cosas. Sí. Fe, esperanza y amor. Y amor. Eh, es, que en esas, en esas tres cosas me, 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 me sosteniera. Y también hablaba de la perseverancia. Bueno, en eso estamos. En eso estamos eh, todo lo que hacemos desde aquí. Lo hacemos para ustedes, lo hacemos para tenerles conectados, para tenerles eh, con una palabra, con una palabra del Señor. Eh, creo que hoy en día nuestra mayor preocupación son ustedes, la Iglesia del Señor. Yo así lo siento y, y por eso todos los días eh, me preocupo eh, cuando las cosas no funcionan bien, eh, nos, nos afectamos porque. Queremos entregar, eh, un, un, queremos entregar una buena imagen, queremos entregar, pero más que una buena imagen, más que un buen sonido, también una buena palabra, una palabra que, que realmente edifique sus corazones, nuestros corazones. Un tiempo que sin duda eh, creo que no está en, en la retina de nadie, en la memoria de nadie. Creo que hoy día solo vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos, nos tiene establecido en su palabra. El, el otro día en Palabras de Sanidad lo comentábamos junto al pastor y, y decíamos, nadie tiene antecedentes de haber vivido en una pandemia, nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo recuerdo haber vivido y salimos de esta forma porque no hay antecedentes. Son más de 100 años los que la historia dice que, que hubo, fue la última pandemia. Por lo tanto, todo lo que vivimos en el día a día es nuevo. Todo lo que podemos eh, eh, saber, o decir es nuevo frente a esta situación. Una cosa sí sabemos, es que en su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y en su palabra está establecido para enfrentar tiempos así, tiempos difíciles. Por eso, que alguien diga que la palabra del Señor no es necesario, que todo se sabe, es falso. Aquí en la palabra está estipulado cómo enfrentar tiempos difíciles, tiempos de adversidades, tiempos de escasez, tiempos donde la economía va a ser tocada. Solo la palabra del Señor hoy día puede poner este sustento y esta base sólida en nosotros. Por eso es que nos nos enfocamos día a día en cómo llegar a sus casas. Nos enfocamos día a día, preguntamos a los que saben, porque ¿te acuerdas? Esta semana hemos hablado mucho de autosuficiencia y, y sus pastores. No tenemos idea de trabajo de, 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 de redes sociales, de internet, tenemos a lo mejor una red, una red social, pero no, ten, no sabemos cómo funciona todo esto. Y ahora empezamos a averiguar cómo trabajar para que usted pueda ver una buena imagen, para que usted pueda ver un, un buen culto online, que no se caigan las señales y que el Señor nos ayude, porque en este tiempo, créame, que solo la palabra del Señor nos va a sustentar. Por supuesto, eh, por eso agradecemos a, a Ignacio que está con nosotros hoy en día, eh, Ignacio Sánchez, nuestro nuestro niño maravilloso, eh, que desde pequeño ha, ha estado eh, al lado nuestro y, y, y sabes que quiero decirte algo. Uno en la vida eh, se va encariñando con las personas. Uno en la vida. Se ha encontrado con mucha gente, con gente que te, que te jura amor eterno, pero solo en los tiempos buenos. ¿Sabes dónde uno aprecia a las personas? En los tiempos malos. Ahí es, es, es importante que todo lo que dijiste en tiempos buenos lo demostremos uh -huh. en el tiempo malo. Hay mucha gente que te dice que está contigo, pero claro, cuando estamos en la cima, pero cuando se... Cuando se llega nuevamente a, al suelo, ahí también necesitamos que esa gente que estuvo contigo en la cima, esté contigo cuando estés en el suelo. Por decir algo, no estoy diciendo que hoy día estemos y en el suelo. No es así. No Gracias es así. A Dios, Gracias no. a Dios no estamos en el suelo. Pero no teníamos idea que esto no iba a tener que traernos a la casa y de la casa transmitirte una palabra desde la casa, nunca, nunca imaginamos tener que, que, que implementar, que implementar todo un, esto. un estudio de... Pero gracias a Dios, aquí están nuestros muchachos para ayudar. Y como decía la pastora, no teníamos idea de esto. Siempre, siempre dejamos que otros se hicieran cargo de esto. Quizás ahí uno debiera de ser más, más busquilla, ¿cómo se dice? Sí, más, más busquilla. Más, claro, y, y también en eso admiro a mi apóstol Billy, que él entiende mucho de todo oh, esto. Oh, él, él se, se mete, aunque no entienda, pregunta, pero sí. enséñame. <laughs> eh, Quizás este también sea un tiempo para que uno se, se asesore, ¿verdad? Y, y, y también adquiere un poco de conocimiento. Pero bueno, así estamos hoy en día y lo hacemos con todo gozo, lo hacemos con todo el corazón. Así que espero. Espero que este sea un culto glorioso, lleno de, 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 de gozo, de, de esperanza para todos nosotros. Para que te retires, ¿te parece si…? ¿Oramos antes? Oramos, sí. Por Y, supuesto. y después tenemos un temita así como un hechito, o si seguimos con el video, ahí vemos, ¿ya? Para que la pastora se, se haga humo. Me voy a hacer humo. <risa> <risa> no sin antes recordarles a nuestros hermanos que están ahí, mira, yo ya me están preguntando algunas cosas, y, y voy a ir a responder todas su, sus inquietudes con respecto a, a las finanzas. Eh, hemos cuidado tanto esta parte, mis amados hermanos, tanto esta parte de no mostrar por redes sociales eh, algún, que se pueda ver algún interés en algo. Hemos cuidado tanto esta parte y algunos nos preguntan, eh, eh, pastora, todavía todo está disponible, está la cuenta de la iglesia para que usted siga haciendo lo que siempre ha hecho. Siga haciéndolo. Créame que hoy día esa va a ser nuestra mayor eh, arma poderosa para enfrentar toda crisis, todo problema económico que pueda venir, ya que acuérdense que nosotros creemos fielmente a esa palabra. Y es más, esa palabra ha sido escudo en momentos donde el Señor nos ha permitido poder defender nuestros trabajos, defender nuestra economía. El Señor eh, nos ha permitido vivir la palabra viva en nosotros por causa de ser un hijo una hija obediente y que y que por supuesto cumpla todos los principios que, que el señor dejó establecido así que yo me voy a ir a responder y, y no sé si mi pastor me permite poder eh, orar antes de, de de retirarme a compartir con ustedes y pedirle al señor por supuesto que nos hable hoy día y que exista esa comunión de espíritu ustedes en su casa nosotros aquí amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor queremos darte gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por un día más de salud. Gracias por un día más de bondad, por un día más de misericordia. Gracias por un día más, Señor, donde te manifiestas a favor de tu pueblo, te manifiestas a favor de los tuyos. Te manifiestas, Señor, en amor, te manifiestas en gracia, te manifiestas, Señor amado, con... Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Este día, Señor, delante de ti nos presentamos como pueblo, como iglesia, centro cristiano internacional, la roca. Y como, Señor, quizás muchos que están conectados no son parte de nosotros, sino que eh, eh, se conectan a través de este culto. Para ellos también, Señor, pido que en este día nos unamos a través de nuestra fe. A través de la esperanza que tenemos, a través de Cristo, nos podamos, Señor, conectar. Señor, todos juntos, unánimes, Señor, a decir y a declarar con nuestra boca que tú eres el Señor y fuera de ti no hay otro. Oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos para que este día, Señor, una porción de tu Espíritu Santo pueda ser derramada sobre nuestra vida. Señor, oramos para que todos aquellos que han estado pasando dificultades, Señor, cualquiera sea la índole financieras, de salud, emocionales, de enfermedad, que en este día reciban, Señor, del cielo auxilio, socorro que viene de ti. Oramos por aquellos, Señor, que están en este momento. Pasando, Señor, circunstancias adversas por ver familiares enfermos, oramos para que en tu misericordia, Señor, tú puedas tener a bien acordarte, Señor, de aquellos que están pasando aflicciones en los hospitales. Oramos por nuestro país. Para que en tu misericordia, Señor, tú tengas memoria, Señor, de todos los que hoy día están padeciendo producto del COVID y también de otras enfermedades. Oramos por el personal médico, Señor, para que en tu misericordia tú puedas extender tu mano, Señor, a favor, Señor, de también hijos tuyos que prestan servicios. Oramos por nuestro país, Señor, y por el mundo entero. Oramos por las casas, Señor, donde no hay alimentos. Oramos, Señor, para que tu misericordia, Señor, alcance hasta esos hogares. Quizás nosotros podemos decir: Tú has sido bueno, nuestra mesa tiene alimento, nuestra mesa, Señor, ha sido bendecida, nuestra despensa, Señor, aún tiene reservas. Pero quizás no es así la realidad en todo lugar. Y oramos donde hay hijos tuyos que están pasando necesidad, Señor, acuérdate, ten memoria, Señor. Ten memoria de ellos. Oramos, Señor. Oramos en este día. Por los pastores, Señor, que tienen sus iglesias hoy dispersas, Señor, y algunos solo se pueden conectar de esta forma. Hay otros que no tienen esta bendición. Oramos por ellos, por sus congregaciones. Oramos, Señor, para que en este tiempo ninguna de las ovejitas se aparte del redil, Señor, sino que muy por el contrario puedan ser guardadas, Señor, puedan ser en este tiempo, Señor amado. Solo tú, Señor, puedes guardar. Nuestro ojo ya no está, Señor, para poder mirarlas. Nuestra mano ya no está para poder tomar la, la mano de las ovejitas, de nuestros hermanos y decirles, pónganse de pie. Ya no está, Señor, esa, ese abrazo para poder sustentarlas. Solo está, Señor, este medio y por este medio, Señor, este día clamamos. Por la fe, Señor, miramos a, a todos los hermanos de la congregación. Por la fe, Señor, extendemos nuestras manos para poder decirle al que está caído, levántate, ponte de pie. Al que está cansado, retoma fuerzas. Al que está debilitado, vamos. Recibe fortaleza este día. Al que está afligido. No pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe porque Dios te va a sustentar. Aquel que hoy ha estado, Señor, viviendo el tiempo difícil económico, retoma fuerzas porque Dios tiene cuidado de ti. Extendemos nuestra oración a favor de ti, mi amado hermano, mi amada hermana. Nuestros niños, los jóvenes, Señor, los ancianos. Oramos para que sean sustentados, para que su salud sea guardada, para que no sean tocados por ningún virus, por ninguna enfermedad. Oramos para que en sus mesas, Señor, siempre haya alimento, para que en todo momento vean tu mano poderosa, Señor, a favor, a favor, a favor, Señor. Guárdalos, Padre, guárdalos, extiendes tu cetro de bondad, tu cetro de misericordia donde quiera que ellos estén. Oramos por los más nuevitos, Señor, para que sean cimentados en amor, sean cimentados en una base sólida, que nada ni nadie los aparte, Señor, de tu presencia en este tiempo, sino que aún con mejor razón, Señor, ellos puedan afirmarse de lo único que hoy nos va quedando. Y que nuestra fe, nuestra fe, Señor, es creer más allá de las circunstancias, es creer más allá, Señor, de lo que nosotros somos, que nada nos. Que nos robe nuestra fe, que nada nos robe nuestro amor por ti, que nada nos robe la pasión que nos mueve, la pasión que nos mueve, Señor, de sentirte, la pasión que nos mueve de tomarnos de tu mano, Señor, y no quieren soltarnos nunca. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestro pastor, Señor, para que sus fuerzas sean aumentadas este día, para que Él, Señor, pueda revivir cada día, Señor, y poder fortalecer a tu casa, a tu pueblo, Señor. Oramos, Padre, para que hoy pongas esa palabra justa, precisa, necesaria para sostener a todo tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por los intercesores, porque sé, Señor, que están orando, sé, Señor, que están extendiendo. Su voz delante de ti, Señor, para clamar por la necesidad de tu pueblo. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por los adoradores, te doy gracias por ellos, Señor. Gracias porque aún buscan formas, Señor, de cómo llegar a tu iglesia con sus voces, sus instrumentos. Gracias, Señor. Gracias por las danzarina Señor, que se ponen sus vestidos. Yo que veo cómo se esfuerzan por mantenerse, Señor, con su grito de júbilo. Te doy gracias por ello, gracias por los servidores. Estoy orando, Señor, como si los viera todos. Gracias por lo que sirven, Señor. Gracias por el grupo de nevias. Gracias, porque sé, Señor, que tienes control de todo todas las cosas y sé Señor si tú no has venido que un día Señor cuando volvamos veremos tu gloria Señor manifiesta en medio de la fidelidad que tu pueblo Señor vivirá en este tiempo alabamos bendecimos tu nombre te damos gloria y alabanza por siempre Señor y que tu nombre sea exaltado en nuestra boca en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo no sé cuántos en sus casas pueden celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, celebra, Vamos, celebra a Él. A él. La gloria al Señor, qué hermosas alabanzas, eh, como dije a la empezada, eh, ganas de estar ahí presente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se extrañan esos, esos cultos que teníamos en nuestro templo? Hoy hubiésemos estado ahí danzando, ¿verdad? Cantando al Señor, pero yo creo que también hoy lo podemos hacer si quisiéramos. Eh, en todo tiempo, el Señor debe ser alabado, debe ser eh, exaltado, ¿verdad? con lo que con lo que realmente hacemos. De repente hoy en día quizás muchos colgaron su instrumento, dijeron ah no, no hay templo, Colguemos el, el instrumento, dejemos lo que se llene de polvo, eh, yo creo que no, no, no debiera de ser así, ¿verdad? Yo creo que todos los días tenemos la, la oportunidad de, de tomar el instrumento y, y honrar el nombre del Señor. He visto videos de hermanos que, que en sus casas tienen muy bien equipada su, su, su rinconcito ahí con sus equipos, sus, sus instrumentos. Veía a nuestro hermano Jimmy, Jimmy, eh, que tiene bien equipada su casita con, con altos instrumentos y. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eh, eh, ese, ese video que subió tocando el saxo. Así también pueden hacerlo todos los músicos, dedicarle este tiempo al Señor para, para cantar, para eh, seguir practicando con, con su instrumento. Bien, vamos a, a ir a lo que usted y yo hemos sido convocados a la palabra del Señor. Yo hoy quiero... Quiero hablar un poquito acerca de de, de, la, crisis, de la crisis en estos tiempos. Eh, yo he venido hablando con la pastora en Palabras de Sanidad y, y hemos tocado temas bien bien profundos con respecto a lo que estamos viviendo, a lo, a lo, que, a lo que se puede venir más adelante. Eh, ¿verdad? el tema de la pandemia quizás deje de ser lo más lo más importante sino que lo más tremendo que pueda venir es la crisis, la crisis económica bueno eh, crisis se le llama a todo aquello que tiene un, un descontrol, un, un cambio verdad, eh, que perjudique eh, la vida del ser humano. Pero hay crisis que, que no solamente son económicas, sino que también hay crisis eh, en, en el sentido espiritual. Y, y de esas son las que más nos debemos de cuidar como iglesia, de esas crisis espirituales. Eh, ya que en este tiempo el Señor dice que por, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, la fe de muchos se enfriará y esa, esa es una crisis espiritual, verdad? y, y hoy más que nunca debemos de, de orar, debemos de, de, de pedir al señor que el señor nos, nos libre, nos libre de, de toda crisis espiritual. sino que hoy en día necesitamos, eh, necesitamos estar más, más, más conectado a, 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 al señor más que nunca. Hoy, eh, hoy es un tiempo para buscar al Señor más que nunca. Y, y de esa manera Dios nos, nos estará fortaleciendo, Dios nos estará eh, dando la, la, la sabiduría para enfrentar eh, eh, toda esta, esta situación. Hay un hombre en la Biblia, hay un hombre que, que, que no se apartó de Dios ni aun cuando, cuando pasó los momentos más difíciles de su vida no se apartó de dios y dios lo sacó victorioso dios lo sacó dios lo preparó dios lo formó una de las cosas que hoy día la iglesia debe entender es que nos están formando nos están equipando nos están capacitando para para cosas mayores eh, somos una iglesia que, que necesitamos recibir de Dios la instrucción, necesitamos ser una iglesia eh, capaz de, de pasar situaciones por muy difíciles que sean, pero Dios nos quiere preparar para mayores cosas. Eh, cuando Dios lleva a, a Israel al desierto, Nunca fue con la intención de, de castigarlos, sino de prepararlos para esa nueva tierra que iban a poseer. No todos, por no decirlo, ninguno recibió con agrado eh, la enseñanza, ninguno pudo discernir que Dios... La intención de Dios era formarlos, prepararlos para esa nueva tierra, sino que todos, todos vieron que Dios los había llevado para castigarlos, cuando no, no era el propósito de Dios. Eh, en este tiempo, mis hermanos, necesitamos discernir el propósito que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué, qué Dios está formando en ti y en mí? ¿Para qué Dios nos está preparando en este tiempo? Dios no nos está castigando, Dios nos está preparando, Dios nos está formando, eh, Dios nos está eh, haciendo fuertes en este tiempo. Dios nos está haciendo eh, hombres de fe, Dios está construyendo en nosotros, Dios está trabajando en nosotros, Dios tiene un propósito con su iglesia y, y, y ese propósito es que en medio de la crisis eh, tú y yo salgamos vencedores, no porque nosotros seamos capaces, sino porque de Dios viene la capacidad, Dios es quien nos eh, eh, capacita, Dios es quien nos está hoy día. Formando, nos está. Eh, eh, Dios está estableciendo en ti y en mí un poder maravilloso para enfrentar todo tipo de circunstancia. Eh, lo hizo con, con José en aquel entonces. Eh, cualquiera podría haber dicho: ¿por qué Dios ensaña con José? ¿Por qué José Tuvo que pasar por tantas crisis, porque tuvo que pasar por tantas situaciones, eh, y cualquiera pudo haber pensado que Dios había ensañado con él, pero no era así. El propósito de Dios era formar a José, prepararlo, capacitarlo para su destino, para el propósito que Dios había trazado en él cuando llegara a Egipto. Yo no sé para dónde Dios nos lleva hoy día, a qué tiempo vamos, no sé qué, qué viene más adelante. Lo único que sé es que la palabra del Señor dice que días mejores para la humanidad no vendrán, días mejores para el mundo. Eh, hermanos amados, y mire, cada día vamos a ir viendo cosas peores en este mundo. El problema está, ¿estamos preparados para, para pasar crisis aquí en la tierra? Quizás muchos han dicho, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero sí vamos a pasar pretribulaciones, sí vamos a pasar tiempos difíciles. Y para eso Dios nos quiere hoy día preparar. Quiere Dios preparar tu fe, Dios quiere preparar tu convicción. Dios nos quiere dar una convicción clara, poderosa, para enfrentar lo que tengamos que vivir. En este mundo. Tiempos mejores no vendrán para el mundo. Sabemos que para la iglesia se aproxima un tiempo maravilloso que es su venida. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí resistiendo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra eh, 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 pasando eh, situaciones adversas? No lo sabemos. No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Es por eso que el Señor hoy día nos ayude. Es por eso que hoy día debemos de orar, rogar al Señor con humildad, con sencillez, eh, que él nos ayude, que él nos sostenga, que él nos fortalezca, porque él es el único que nos puede ayudar. Quiero quiero leerte un, un poquito acerca de de la palabra del Señor donde vamos a tener nuestro, nuestro tema hoy. Y Génesis 41 del 1 al 4, eh, me gustaría que, que lo leyéramos. Génesis capítulo 41 del 1 al 4 dice de la siguiente manera. Perdón. Génesis 41, del 1 al 4, dice así, y aconteció que al cabo de dos años, Faraón tuvo un sueño, y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo, y de pronto del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, y pasían en el carrizal. Pero hay aquí otras siete vacas del mal de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas, y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las siete vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. Siempre hemos dicho que. Egipto y Faraón representan el sistema mundo. Siempre eh, se, se ha enseñado en la congregación que Egipto, que, el, que Faraón representa eh, el sistema mundo, eh, tierra, ¿verdad? Y, y José representa el... el por decirlo así, el poder de, de la iglesia eh, eh, tipifica en sí la iglesia del Señor. Pero fíjese en algo usted, fíjese que aquí quien recibe el sueño, quien recibe los sueños, porque estuvo Faraón, si usted no se ha dado cuenta, Faraón por, por, por dos años estuvo soñando, estuvo teniendo estos sueños. Eh, en donde él veía, ¿verdad?, que salían vacas gordas. También otro sueño donde veía que espigas muy hermosas eran devoradas por espigas raquíticas. Esos eran los sueños que, que, que durante dos años estuvo teniendo Faraón, hasta que apareció el hombre de Dios, aquel que que había estado siendo formado en el anonimato de aquel hombre que había estado siendo formado eh, en base a muchas penurias, a muchas pruebas. Allí había estado eh, recibiendo eh, este hombre una, una formación eh, de parte del Señor. Dios no, no estaba castigando a José, lo estaba preparando para... El tiempo que el mundo iba a vivir. Recuerda que esta crisis eh, eh, que, que, que está aquí en la Biblia, no solo Egipto la vivió, sino que todos los países de alrededor sufrieron esta crisis. Pero, pero ponga atención en algo de ahí. Dice, dice la Biblia que, que cuando Faraón tuvo estos sueños, eh, todos estos sueños apuntaban a una crisis económica, a una crisis eh, que traería eh, un, un, una, una esta, eh, donde iba a sufrir eh, el país y, y el mundo en aquel entonces un, una baja, una baja en lo económico. Eh, también una baja en el, en, en, el, en, en, el, en el tema de vida. Usted sabe que una crisis económica no solamente daña los recursos, sino que también la moral, también da, nos, nos va dañando como seres humanos, como personas. Se deteriora la salud, se deterioran muchas cosas, la educación. Si no hay dinero, todo se, se afecta. Eh, la el carácter de las personas se pone agresivo y, y así muchas cosas pro, eh, provocan una crisis económica. Hoy en día quizás la crisis no partió económicamente, sino que lo que hoy día estamos viviendo es una, es una pandemia, pero que, que, que si no eh, es controlada pronto, que si esto no acaba pronto, lo próximo que, que vendrá al mundo es una crisis económica, en donde, amados hermanos, la iglesia no está eh, ex, eh, exenta de, de, de no ser tocada. La iglesia va a tener que pasar, va a tener que vivir esta crisis. El, la pregunta quizá es, ¿de qué forma la vamos a tener que vivir? ¿De qué manera la vamos a tener que vivir? Eh, y ese es el mensaje que hoy quiero traspasarle a usted hoy de cómo podemos pasar esta crisis. Podemos pasar esta crisis como iglesia de la mejor manera, sin ser tocados, sin ser afectados. Sí. Si tú recuerdas, si tú recuerdas que cuando vino la advertencia, cuando vinieron los sueños y, 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 y le consultan al hombre de Dios después de haberle consultado a todos, ¿verdad? A todos sus economistas, el Faraón, después de haberle consultado a todos sus agoreros, nadie, nadie pudo traer certeza de lo que el Faraón estaba soñando, de lo que de alguna manera eh, eh, Dios estaba revelando. Aquí, aquí los sistemas del mundo fallaron. Quizás como hoy, todo está fallando. Nadie te, te da una solución. Nadie te dice, sí, viene una crisis, pero la vamos a pasar. No se va a notar porque, porque estamos trabajando para que eso no ocurra. Sino que quizás, mis hermanos, ya eh, algunos estén, estén, eh, ya estén como. Eh, siendo parte de esta crisis gente sin trabajo gente que, que, que está perdiendo la, 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 la paz muchas personas que hoy día se están desesperando porque si no hay alimentos si no hay una economía en la casa todo eso va a empezar a traer un caos la pregunta es estamos nosotros libres de no vivir esa situación estamos este, eh, el señor irá a venir antes que eso ocurra de ninguna manera verdad, quizás nos toque, quizás tengamos que, que, que ver esta crisis eh, muy de muy cerca en nuestro en nuestro país, en el mundo entero, ya algunos lo, lo, lo están sufriendo las consecuencias. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y, y, y analizamos esta historia. Vemos que el hombre de Dios recibe del Señor la revelación, la solución a esta crisis. Quizás lo que yo te vaya a traspasar hoy no es la respuesta ni la solución, pero sí, quizás mucho nos vamos a evitar vivirla de una manera cruel, difícil, si ponemos atención a la palabra de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué es lo primero que le dice José a Faraón? Le interpreta el sueño, lo primero que ve es la solución. Primero lo, 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 lo que primero discierne es el acontecimiento. Lo que va a ocurrir, eso es lo, que, es lo primero que disierne el hombre de Dios. Quizás hoy día algunos puedan decir: Ay, mira, el pastor está, se está adelantando a los hechos, mira, el pastor está diciendo que vamos a, a tener que vivir una crisis, que vamos a pasar hambre. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que según, según los, lo, lo, la estadística, según lo que, lo que se dice, sí apunta a una crisis económica. Pero tú y yo tenemos la palabra del Señor para quizás eh, no evitarla, pero sí pasarla sin ser tan afectados. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios en aquel entonces le trajo, le trajo una propuesta de parte del Señor a Faraón. Y le dice, mira, vienen siete años de abundancia. Y siete años de escasez. Pero esto podemos hacer en los siete años de abundancia. En los siete años de abundancia podemos ahorrar. Podemos juntar en graneros. Para cuando vengan esos siete años de escasez, con lo que hayamos ahorrado, vamos a poder enfrentar la crisis y quizás eh, vamos a, a pasarla. Eh, con menos eh, con menos preocupación. Y dice la Biblia que así hicieron durante los siete años de abundancia. Dice que guardaron el quinto en, en graneros. Todo de todo lo que cosechaban, lo guardaban una parte para los siete años de abundancia. Y dice que así también pudieron. Ayudar a las demás naciones de alrededor de Egipto. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Lo que yo quiero hoy día traspasarte, mi querido hermano, es que si aún si aún tienes eh, trabajo, si aún te estás recibiendo el eh, sueldo, es eh, lo posible. Tratemos de ahorrar, tratemos de guardar, tratemos de, de comprar eh, mercadería, cosas que no, como le dicen, no perecibles. A lo mejor no tanto juntemos dinero, porque si las cosas se disparan con el dinero, no vas a poder hacer mucho. Pero quizás sí podamos eh, juntar mercadería, sí podamos juntar eh, alimentos en este tiempo, comprar un poquito más para abastecernos en algún momento que, que, que podamos estar viviendo alguna situación. Y por último, si, si, si a ti no te toca, puede que a tu vecino le, 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 le toque y tú puedas ir en ayuda de él. Si, si, si con esto no estoy diciendo que, 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 que algunos vamos a tener que andar pidiendo en la calle, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que... Cuando alguien necesita, si tú fuiste sabio, si tú fuiste un buen administrador, vas a poder ir en ayuda de aquel que quizás no tenga nada a que echar mano. Recuerda que Egipto ayudó a las demás naciones porque ellos fueron los que recibieron la revelación, ellos recibieron la fórmula de cómo superar la crisis. Mira, quiero, quiero leer un poquito esto que tiene que ver con, con, lo, con lo que una crisis. Dice en el vocablo crisis, la palabra más utilizada últimamente en cualquier medio de comunicación, ya sea este escrito o hablado. Incluso en la misma calle ha llegado a ser tan familiar la palabra crisis. Todos hoy día están hablando de una supuesta crisis. Entonces, mis hermanos, es como si el mundo estuviera soñando, es como si el mundo nos estuviera diciendo, mira, esto es lo que viene, porque eso hizo Faraón. Faraón fue eso lo que, lo que recibía en, en sueño, lo que venía. Y, y, y hoy en día nosotros somos los José de este tiempo. Yo eso siento hoy día, que somos los José de, de este tiempo, que, que tenemos que de alguna manera preparar, preparar a nuestras, a, a nuestras congregaciones, preparar la iglesia del Señor para que cuando esto ocurra no nos pille eh, desprevenido, sino que es lo posible. Eh, eh, si esto llegara a ocurrir, nos pille eh, con, con nuestros gran, graneros extras, con cosecha. Y, y voy más allá, y, 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 y no solo hablando de lo económico, no solo hablando de cosas tangibles, de cosas materiales, sino que también eh, que nuestro granero espiritual. Porque déjame decirte algo, que en este tiempo, en este tiempo el que estamos viviendo, eh, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado eh, ahí la maldad, eh, podemos, podemos eh, borcarla no solo en cosas que el, hombre, que el hombre haga cosas malas, sino que también eh, eh, la. la en el mundo empiecen a ocurrir cosas malas, cosas con maldad. Eh, hoy día, hermanos, estamos viendo cosas que antes nunca habíamos visto que antes nunca habíamos visto, en donde podemos ver maldad en el mundo entero. Y quizás muchos empiecen a perder la fe. Muchos hoy día están diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite todas estas cosas? Y a veces, no solo en personas seculares, sino que a veces también dentro de la misma iglesia, eh, algunos van a empezar a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Por qué el virus me alcanzó a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la iglesia eh, eh, en, en aquellos tiempos eh, también fue alcanzada. Pero hay una gran diferencia. En que cuando Dios está contigo, las cosas se pasan de diferente manera. Cuando Dios está contigo, todo es diferente. Por eso es que en este tiempo de, de, debemos de, de ser cuidadosos. Debemos de ser... Eh, Buenos administradores con lo que Dios nos ha dado. Si no tienes, no, no hay gastos necesarios. No los hagas. Si hoy día necesitamos priorizar, priorizar las cosas básicas de nuestro hogar. Prioricemos el alimento. Prioricemos las cosas básicas de nuestra casa. Porque ni tú y yo sabemos cómo esto se va a poner más adelante. No sabemos. Hoy día tenemos el anhelo de que esto acabe, de que quizás eh, volvamos a la normalidad. Eh, no, no sé. Todos necesitamos hoy día eh, una luz de esperanza. Todos, todos queremos, ¿verdad? Tranquilidad. Todos queremos que esto desaparezca. Pero las estadísticas dicen lo contrario. Y aquí, mis hermanos, eh, eh, sin buscar culpables y sin decir, no, es que la culpa la tuvieron estos, no, no se trata de eso. Recuerda que todo Dios lo permite. Todo lo que está pasando, Dios lo ha permitido. Dios podría haber parado con esto en cualquier momento, pero por alguna razón Dios lo los está permitiendo. ¿Qué es lo que nos estará diciendo el Señor? ¿Cuál será el mensaje que el Señor hoy día nos está entregando? ¿Será que hoy día el Señor nos está diciendo, yo aquí estoy probando a los verdaderos? Aquí yo estoy, eh, estoy analizando a, a aquellos que por mucho tiempo me dijeron, Señor, Señor. Yo hoy día porque no tengo templo, no, me, no, 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 no busco otra forma de alimentarme, porque no tengo templo, no busco otra forma de estar conectado contigo, Señor. ¿Cuántos dejaron de orar en sus hogares? ¿Cuántos dejaron de leer la Biblia porque su, su costumbre era ir al templo y ahí recibir todo? También es una crisis. Es una crisis espiritual. A lo mejor tú no vas a, a, a sufrir una crisis económica, pero, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma hoy en día? ¿Cómo está tu espíritu delante del Señor? Que Dios nos ayude en esta hora, ¿verdad? Que ante cualquier situación que... Ante cualquier, cualquier situación se aplica responsabilizándola de todo lo habido y por haber. Pero ¿qué significa crisis? ¿Qué significa crisis? Pues resumiéndolo un poco, una crisis viene a ser o, signif o, as o significar un cambio brusco o modificación importante en el desarrollo de algún suceso o proceso que da lugar a una inestabilidad. Eso es una crisis. Por eso te hablo de, de, de algo natural como también de algo espiritual. Porque si, te vi, si, si estás sufriendo una... una un, una inestabilidad en tu vida espiritual es porque estás en crisis. Eres el mismo espiritualmente hablando. Yo he hablado con, con mucha gente y algunos me dicen, pastor, yo no, no me siento el mismo, yo no me siento la misma, yo siento que he bajado, yo siento que, que me hace falta congregarme. O sea que tu fe y tu vida espiritual depende de, depende de cosas tangibles y no de lo que el Señor dice en su palabra. Es posible que nos volvamos pronto a los templos y que, y que esta sea la forma que de aquí en adelante usemos por mucho tiempo para estar congregados, para estarnos alimentando espiritualmente. La pregunta es, ¿vamos a dejar de ser iglesia solo porque no tenemos templo? ¿Recuerdas cuando Jesús entró al templo y encontró a los cambistas, a, a los vendedores, y, y se airó y dijo, dijo, ya no habitaré más en templos hechos por mano de hombres, sino que habitaré en el corazón de los hombres? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? ¿Que vivamos, que, que nuestra espiritualidad dependa de cosas tangibles? ¿O que nuestra vida espiritual dependa de la fe en Jesucristo nuestro Señor? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a poder eh, eh, saber eh, cómo iría. Debemos de, 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 de estar delante de Él con una, con una fe firme, con una fe eh, intacta. El Señor nos ayude para no bajar los brazos antes de tiempo. Quizás no estamos aún viviendo lo más difícil. Quizás lo más difícil no es lo que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude. Mira, para Egipto en ese tiempo, la crisis quizás venía siete años después, pero mira, yo, 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 yo veo esto. Cuando comienzan los siete años de abundancia, ellos empezaron a vivir la crisis. Porque en ese entonces ellos empezaron a apartar, ya no hacían uso de, del cien. Sino que ya tuvieron que sacarle al cielo una parte. Ellos nunca dejaron. Mira, esto, esto me dice el Señor que te diga. Muchos hoy en día han dejado sus su principios de lado porque, porque dicen: No, es que estamos en crisis, pero puede que todavía no venga lo peor y dejaste de, de, de cumplir con el Señor. En aquel entonces, en los siete años de abundancia, ellos apartaban. Ellos seguían apartando. Estoy hablándote en un sentido espiritual. Porque déjame decirte algo. Para que el día de mañana nos podamos ayudar unos a otros, vamos a tener que tener de dónde sacar. Yo no puedo ayudarte solo diciéndote Dios te bendiga, el Señor te dé fuerza, si lo que realmente tú necesitas es uh, uh, es algo tangible. Entonces, también dice el libro de los hechos que en aquel entonces cuando el pueblo de Israel estaba viviendo esta crisis económica, dice la Biblia que dice que los hermanos de la iglesia vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles. Pero hay una versión que dice que ellos ayudaban de lo que tenían, no de lo que no tenían. Y, el, y, 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 de lo, y y y ayudaban de acuerdo a lo de acuerdo a sus necesidades también por eso es que hoy día necesitamos que el Señor nos ayude a ser eh, prudentes a ser sabios a ser buenos administradores yo gracias al Señor no he sabido de nadie que esté aún sin trabajo en la iglesia y gloria a Dios por eso, veo la mano de Dios de manera poderosa. Por eso, por eso insisto, por eso esta, esta palabra es para ti, mi hermano. Si, si, si tienes, si el Señor te ha bendecido con trabajo, aparte algo, aparte algo, guarde algo, tenga algo a que echar mano. Eh, y por último, si usted no, 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 no pasara ninguna necesidad, pero alguien va a golpear tu puerta, alguien te va a tender la mano y vas a tener de dónde Vas a tener que tener de dónde sacar. Por eso hoy día quise traer esta palabra para, más que, más que una palabra para que terminemos todos hablando en lengua. Querido, te una palabra de, de, de advertencia. No quiero, ser, no quiero ser profeta después que las cosas pasen. Quiero ser como José. Quiero venir y decirte. Esto es lo que tienes que hacer en este tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Guardemos. Hagamos lo que sea. No te quedes ahí de brazos cruzados en casa. No te confíes de que, de que el gobierno y de que alguien, no, no seamos irresponsables, porque hay gente que que hoy en día se va por lo más fácil, pero recuerda que tú y yo somos la iglesia del Señor. Haga lo que sea. Dios le ha dado sabiduría. Yo bendigo a mis hermanos que, 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 han, que se, no están atendiendo sus negocios como antes, pero están haciendo del, 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 delivery. delivery. Y que se la están ingeniando, que han, han, han hecho otro este emprendimiento y que se la están jugando. Esa es, esa es la, la gente que, que hoy día Dios tiene que, que seguir levantando. Recuerda que, recuerda que en la Biblia también el Señor nos, 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 nos dice que, que tenemos que ser como la hormiguita. La hormiga dice que en el verano acapara, acapara, guarda, guarda, guarda para el invierno. Si Dios dejó todos esos ejemplos, es para que hoy día tú y yo actuemos de la misma manera. A veces, hermanos, la iglesia ha cometido el error que todo lo tiene que recibir ahí por arte de magia, como que todo va a caer del cielo. No es así, eso no es así. Si no, Dios lo hubiese hecho con, con los tiempos de José, lo hubiese hecho con los tiempos de los apóstoles, pero. La Biblia dice que, que allí hubo ayuda de la iglesia a, a los demás, pero ¿por qué? Porque la iglesia se preocupó de tener de dónde sacar. No era que la iglesia oraba y las cosas aparecían de la noche a la mañana, no era así. No nos confundamos, no nos convirtamos. Hermano, no somos una iglesia eh, que vive de fantasía, somos una iglesia que va a ver la mano de Dios cuando nosotros hagamos un esfuerzo, recuerda que Dios le repartió talento a tres personas, dice que al que le dio cinco lo multiplicó, al que le dio tres lo multiplicó, pero aquel que le dio uno, eh, al que le dio menos trabajo, al que le dio menos responsabilidad, dice la Biblia que ese tuvo miedo, que ese se, 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 se me imagino, que se relajó. Dijo, ah, dijo yo, no sé, eh, eh, entre mejor devolverle, eh, no sé, darles dos veces más, mejor guardo lo que me, me entregó y se lo devuelvo tal cual, pues así no, no me arriesgo. Pero el no, el no arriesgarse provocó que Dios lo desechara. Entonces hay gente que hoy día puede decir, no, yo confío en Dios, yo sé que Dios me va a sustentar y me quedo aquí cruzado de brazos. Y resulta que, que llega, lo, llega el tiempo, llega la crisis y lo pasa horrible. Entonces dice, ¿y dónde estuvo Dios? No, si Dios siempre estuvo, si Dios nos entregó herramientas, Dios nos entregó una, 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 una inteligencia, Dios nos dio sabiduría, eh, Dios te dio cosas tangibles para, para que las usemos a nuestro beneficio. Entonces dice que viene el dueño, ¿verdad? Y, y, y al que le dio cinco, al que lo multiplicó, lo bendijo, al que le dio tres y lo, y lo multiplicó, lo bendijo, pero al que le dio uno y, y, y no hizo nada, porque se confió, porque, no sé, dice que a ese le quitó lo que tenía. Y se lo dio a aquel que lo había multiplicado y a él lo echaron a las tinieblas de afuera. Por eso yo, yo creo que la iglesia, depende de, de la iglesia cómo pasar la crisis. La crisis sí o sí va a llegar, pero tú, tú y yo podemos pasar la crisis diferente al resto. Si somos una iglesia responsable. Si somos hijos responsables. Yo aconsejo a, mi, a, a, a mis hijos. Yo les digo, chicos, guarden. Hace muy poquito estuve con ellos, eh, estuve conversando con ellos y los estuve aconsejando. Guarden, guarden. Sí, pastor, sí, papito. Por eso me atrevo a venir ante usted y decirle: guarde, no, no malgaste todo. Hoy estamos en un tiempo no para malgastar todo, no para ir al, al mall a gastarnos lo, lo que podamos tener. Hoy en día, es más, te vas a comprar ropa al mall, no tienes ni para salir a lucirla. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Eh, quiero leerte. Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28. Mira lo que dice. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Una de las cosas que hoy día tú y yo necesitamos hacer es usar usar los dones discernir. ¿Sabe cuál es el don que se ha perdido? el don de discernir todas las cosas. Porque si no discernimos y nos lanzamos a la vida, podemos llegar a ser, podemos terminar como este, que se puso a construir sin calcular, sin sacar costos, y cuando se le acabó el, los recursos, todos se burlaron de él. Por eso es que es importante lo que la iglesia hoy día eh, eh, es importante lo que la iglesia hoy día transmita tengamos cuidado con conseguir con, con siendo negligentes con, con las personas tengamos cuidado. No seamos negligentes con las personas, no, le, no, no les llenemos la cabecita de palomitas, de, 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 de cosas eh, emocionales, porque no, no es así. La iglesia jamás ha dependido de la, de la emoción de un predicador. Los predicadores tenemos que decir cosas tangibles, cosas que la Biblia enseña tenemos que advertir tenemos que decir no vayas por ahí no no no, no te vayas por ese callejón porque allí eh, hay peligro la biblia dice que si el atalaya ve venir al enemigo ve venir el peligro y no advierte dice que la sangre de la inocente caerá sobre él hoy día necesitamos eh, eh, advertir a las personas Hoy día más que nunca necesitamos que sea el Señor el que nos dirija, que sea el Señor el que, el que nos ayude a tomar decisiones. A todo esto nos pilló desprevenido, a todo nos pilló y, y, y de verdad que aquí donde uno se hace un mea culpa y uno y a veces uno dice, ¿por qué nadie discernió? ¿Por qué nadie recibió? ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en las emociones, muchas veces nos enfocamos en cosas emocionales, nos enfocamos en cómo lograr ser reconocidos y no nos enfocamos en pedir a Dios revelación, en pedir a Dios discernimiento. Yo recuerdo tiempo atrás cómo las. La, 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 los hermanos que, que reciben en sueño, que reciben por profecía, y quizás hoy día es para que nosotros también pongamos atención en cuanto a alguien, cuando alguien nos manda un sueño, cuando alguien nos manda una palabra, necesitamos analizarlas con, con, con sabiduría, pero quizás nunca nos dimos cuenta de que, de, de que muchos sueños que se nos entregaban, nos estaban, nos estaban advirtiendo de esto recuerdo años atrás muchos años atrás bueno ni tanto pero recuerdo que una hermana un día nos dijo que había tenido un sueño en donde el señor nos mandaba a la iglesia a guardar alimento no perecible porque algo venía a la tierra también eh, no, 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 no supimos quizás cómo discernir todo eso y así hoy día, ¿cuántas cosas podríamos recordar y decir? De, quizás Dios nos estaba advirtiendo de este tiempo. Por eso pedimos perdón delante del Señor, porque nos preocupamos quizás de cosas que Él nunca nos mandó a preocuparnos. Por eso hoy día no quiero ser un profeta negligente. Hoy día quiero venir delante de ti y decirte. En lo posible, guarde. En lo posible, guarde. En lo posible, tenga algo a que echar mano. No sabemos cómo se va a poner todo esto. No lo sabemos. Y Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera, no tengamos que, que llegar a cosas peores. El Señor nos libre, el Señor nos ayude, el Señor tenga compasión de nosotros, el Señor tenga compasión de nuestra nación y del mundo entero. Creo que ya estamos acercándonos a la hora. Quiero leerte Isaías 5:20 isaías 520 dice hay de los que llaman al mal bien y al bien mal que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Una de las cosas que hoy día por las que hoy día necesitamos tener cuidado, es no mezclarnos para salvarnos. Debemos de tener en cuenta que la salvación viene de parte de Dios y no de los hombres. Es de suma importancia que hoy en día mantengamos nuestra integridad, mantengamos nuestra pureza, nuestra, nuestra justicia. Mira que muchos en el desespero de no ser alcanzado por la crisis hasta pueden vender su alma. Tengamos cuidado. Tratemos en lo posible de agradar al Señor y no a los hombres. En lo posible, en lo posible agrademos al Señor más que a los hombres. Por eso es que es importante hoy día, nosotros, dentro de la preocupación, quizás a veces usted se, 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 se incomoda un poquito, pero créame que lo hacemos por el bien suyo. Si es día de congregarse, hágalo, dele, dele lo mejor en ese momento. Si hoy día es día de culto online, dedique ese, ese tiempo a congregarse. Pero decía mi esposa el otro día con, con Rodrigo, eh, no, no seas como. No seas como aquellos que, ay, me, me hago presente, pero luego me desconecto y me voy a hacer lo que tengo que hacer y así, lo, así los dejo con la idea que, que yo me conecté o que estoy conectado. No, pero eso se llama engaño. Eso se llama engaño. Eso se llama a lo bueno decirle malo y a lo malo bueno. No podemos actuar. No podemos actuar. En este, menos en este tiempo no podemos actuar como los impíos no puede haber engaño en nuestro corazón en este tiempo porque necesitamos que Dios nos salve de todo esto necesitamos tener el respaldo de Dios en todo esto por lo tanto no podemos obrar de mala manera que el Señor nos ayude Gálatas 6,7 dice de la siguiente manera Gálatas 6,7 mire No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Que este sea un tiempo para sembrar en lo correcto. Que este sea un tiempo para sembrar en honestidad. Que este sea un tiempo para sembrar en la verdad. Queridos, amados hijitos amados que este sea un tiempo para andar en la verdad que este sea un tiempo para, para andar en lo verdadero usted cree que usted cree que que todos no corremos peligro todos corremos peligro, pero yo quiero tener la mano de Dios a mi favor. Yo quiero que Dios sea el que me cuide. Yo, sé, yo quiero que Dios sea el que me guarde. Y por eso trato de, de, de andar con, con cuidado delante del Señor. Trato de que de, 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 de no, de no, de no mostrarle a Dios una actitud por la que Él tenga que, que entristecerse de mí. Yo sé que lo hago, yo sé que, que nunca. No siempre agrado a Dios, yo lo sé, yo sé que somos seres humanos, que, que caemos, que, que nos equivocamos, pero pero que también Dios vea un corazón sensible, arrepentido, que el Señor realmente vea un corazón doblegado, entregado, humillado a Él. Es de la única manera que, que, que podamos alcanzar misericordia, es que nos, nuestras acciones sean delante del Señor de humildad, de sencillez. Que Dios nos ayude. Recuerda que la Biblia dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Nuestras actitudes son muy necesarias hoy en día. Es de suma importancia que nuestras actitudes hoy en día puedan, puedan ser de agrado para nuestro Dios. Los siete años de hambre que le sobrevinieron a Egipto y a los países de alrededor, no fueron ni más ni menos que un juicio de Dios. Yo he llegado a pensar que todo lo que estamos viviendo es un juicio de Dios para el mundo. ¿Te has puesto a pensar cómo estaban las cosas antes de todo esto? Aunque usted diga que fue, fue creado en un país, en un laboratorio, sí, pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Te recuerdas cómo estaba el mundo antes de que esto llegara? ¿Cómo se estaban manifestando los femini las feministas? ¿Te, ¿Te has puesto a pensar un poquito cómo se, cómo se, se lucían por la, por la vía pública con, con, con todo su cuerpo desnudo? El estallido social, que, 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 que no estamos en contra de lo, que, de lo que reclaman, pero destruyendo el país, así se logran las cosas. Y, y te estoy hablando de las cosas que ocurrieron en nuestro país, no, ni siquiera te he nombrado lo que, lo que hacían en otros países. Entonces, mis hermanos, es tiempo, es tiempo de decir, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, ten compasión. Señor, dame la, 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 la forma de, de pasar esta crisis sin ser tocado. Ayúdame, Señor, a pasar la crisis sin ser eh, dañado. Que el Señor nos ayude. Cuando volvamos a los templos vamos a volver con la misma actitud. Vamos a ir a dormir al templo nuevamente. Vamos a ir a quejarnos al templo nuevamente. Vamos a volver al templo y vamos a ir rezongando y vamos a estar quejándonos: que por qué no termina luego y que por qué predicó de esta manera y por qué predicó este, este mensaje y que viste que el pastor estaba enojado y todo eso. ¿Vamos a volver a eso o vamos a volver con otra actitud? Con una actitud humilde, vamos a volver con una actitud diferente, vamos a volver con la única actitud de adorar al Señor, de bendecir su nombre, de alabarlo. No vamos a ir a mirar cómo vino vestido el hermano, la hermana, no vamos a ir a ver, eh, eh, no nos vamos a ir a fijar en, en estupideces, vamos a ir a adorar al único rey soberano de toda la tierra. Debe cambiar nuestra actitud. Este es un tiempo para cambiar nuestra actitud. Este es un tiempo para humillarnos delante del Señor y hacernos su mea culpa. Por mucho tiempo la iglesia estuvo puesto los ojos en los errores de otros, pero quizás este sea un tiempo para mirar nuestros propios errores. Porque eso es lo que tiene que provocar este juicio. Mira que, mira que Faraón en ese tiempo, por creer en el hombre de Dios y por, por poner la confianza en él, se salvó de la crisis. Y pudo ayudar a muchas más naciones. Mira qué importante que hoy día miremos a los hombres de Dios con respeto. Que miremos a los hombres de Dios con como lo que son. Pero hoy día cualquiera, cual, hermano, mira, perdóname por hablarte así, pero hoy día cualquiera por redes sociales se limpia la boca con un ministro de Dios. No estoy diciendo que 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 no hay o que hay gente que, pero ¿quiénes somos nosotros para hacer juicio? Deja que Dios haga juicio. Deja que Dios sea el que el que el que el que nos ponga en la balanza. Pero tú y yo. No fuimos llamados a eso. Faraón reconoció a, a José y, y lo puso a cargo de toda la economía. Le entregó toda la confianza. Y mira cómo acabaron. Pasaron los siete años de crisis como que si no la hubiesen tenido. ¿Quiénes la pasaron? Aquellos que no hicieron caso a la, a la, a la voluntad de Dios. Es más, ellos, ellos ayudaron a otros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos, nos pueda ayudar en esta hora. El Señor hecho mano de José, varón íntegro. Dios quiere echar mano a varones íntegros. Dios quiere usar a hombres íntegros. Dios quiere usar a hombres correctos, hombres temerosos. No perfectos, temerosos. Por eso es que estoy aquí delante de usted como un hombre, como un hombre que. que que tiene una palabra de Dios para su vida. Porque de verdad siento que que la crisis la podemos pasar de manera diferente si es que empezamos a, a agradar al Señor.

Dice más, el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Eso es lo que consigue un hombre íntegro. Eso es lo que logran los hombres íntegros, los hombres que, que buscan a Dios constantemente. Por eso tú, mi hermano amado, tú que estás ahí, que, que quizás a veces sí tienes temor, si, si has sido íntegro, si has sido, si has sido fiel con el Señor, todo lo que hagas prosperará. ¿Sabe por qué a veces uno no ve prosperidad en la gente? Porque con poco, con poco nos, nos enfermamos, con poco nos ponemos, con poco dejamos a Dios de lado. Por eso es que es importante que, que en tu trabajo, que en tu negocio seas correcto, seas íntegro. Es importante que las cosas que en la vida el Señor te ha puesto a hacer, las hagas con integridad, las hagas con honestidad, mi hermano. Porque de, la, de esta manera, mira lo que hizo con, con José, dice, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Todo lo que José hacía. Dios lo hacía prosperar, no Él, no es su inteligencia, no, 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 sus, no, no eran sus métodos. Era, era, era su corazón el que agradaba a Dios, eran sus acciones las que agradaban a Dios y todo lo que Él hacía, Dios lo hacía prosperar. Entonces, lo importante es, es mostrarle a Dios nuestro corazón. Lo importante es que dios vea nuestra integridad cada día pero cuántas cosas mal cuántas cosas malas no, 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 no hacemos a veces en nuestros negocios en nuestros trabajos cuántas cosas fuera de la ley no hacemos pero somos hijos de dios. A veces nos fijamos en detalles, pero estamos tan cegados que no podemos ver aquellas cosas que realmente desagradan a Dios. A veces hemos, hemos caído en, 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 en juzgar a otros por cómo, por cómo, no sé, por X motivo, pero ¿cómo estamos administrando nuestro negocio? ¿Cómo estamos administrando nuestro trabajo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ministrando nuestros recursos hoy en día? ¿Estás ofrendando? No es que no me estoy congregando, a aquel le voy a Sí, pero la iglesia sigue teniendo gastos. Hoy día el Señor nos está hablando. Hoy día el Señor nos está hablando al corazón. Procuremos que nuestras actitudes delante del Señor y nuestras acciones puedan ser las las correctas. Y todo lo y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Que Dios nos bendiga. Necesitamos sacar enseñanzas para nosotros de la vida de José. Necesitamos sacar lecciones de la vida de este hombre. Te quiero leer un, unos últimos versículos. Levítico 26. Levítico 26 del 3 al 5. Levítico 26, del 3 al 5, dice, Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia, y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Esta, esta es, una, es una de las promesas que el Señor tiene para para el pueblo de Dios. Y esta promesa nos puede alcanzar a nosotros si nosotros andamos 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 conforme a los planes de Dios y no a nuestra manera de vivir. Amada iglesia, yo te invito hoy día a no a no dejar de andar conforme al propósito de Dios. Te invito a que desde este día podamos hacernos un mea culpa, analicemos nuestro andar, caminemos con pies, su, con, con sutileza, caminemos con, con cuidado, caminemos ahí pisando cuando uno entra en un campo minado y tú tienes que caminar. Para no pisar una mina, ¿verdad? Así estamos hoy en día, como en un campo minado, en donde solo Dios puede conducir tus pasos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, amada iglesia. Espero haberte eh, eh, dicho algo con este mensaje. Espero haber, no yo, sino que espero que el Señor te haya, te haya dicho algo con esta palabra. Créeme con todo mi corazón que. Siento que en este tiempo necesitamos más que nunca tener puesta nuestra mirada allá arriba, allá arriba, en las cosas de arriba, más que en las cosas de la tierra. Que el Señor te bendiga. Vamos a, a ir a una alabanza, a un corte, vamos a ir a un corte y volvemos, no se vaya, no, no se desconecte. Vamos a un corte musical, que Dios te bendiga. está ahí conmigo pero volveré nuestras lámparas están llenas Señor. solo estamos esperando que vengas ven Señor ven Señor estaba ah, o sea, sí, estaba pegado con la canción de, sí. de nuestro niño ahí, Jonathan eh, pronto vendrá es hermoso ese tema sí, precioso. Sí, como que dan ganas de seguir ahí en ese ambiente de, de adoración de alabanza eh, pero esa, esa es la realidad Dios pronto Dios vendrá y vendrá por una iglesia que marcó la diferencia quizá hoy día nos cueste mucho poder simil, eh asimilarlo, eh, pero esa es la realidad. Cuando vemos, cuando vemos la iglesia primitiva, Pastora, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando vemos la iglesia primitiva, uno, uno dice, si Dios tuviera que venir a buscar una iglesia como esa, eh, tendríamos que hacer mucho más mérito, uh -huh. ya que la iglesia primitiva... Eh, demostró el amor a dios con su vida y estoy y, y, y hablo con su vida eh, eh, dándola dando su vida vemos vemos a los apóstoles a los discípulos eh, vemos yo no sé si tú oíste hablar alguna vez de policarpo uh -huh. de qué forma murió policarpo drástica. Muy pero, drástica pero sabes sí murió en la hoguera uh -huh. ¿Y sabes tú cuáles fueron las palabras que él usó? Las mismas palabras que usó Esteban y Jesús. Y Jesús. Perdónales porque no saben lo que hacen. Eh, ¿Nos parecemos a la iglesia primitiva? ¿Te pareces a alguno de, de esos personajes? ¡Guau! Wow. Tremenda moraleja, tremenda enseñanza y a la vez también nos insta en este tiempo a ser mejores. ¿Sabes que ese, ese reporte lo he visto en, en la plataforma de YouTube y también en mi WhatsApp personal que he estado, eh, todo este rato he estado respondiendo, interactuando con, con nuestros hermanos de congregación y, y hoy día muchos llegan a la conclusión que este es el tiempo de ser mejor? en todo sentido de la palabra, ser mejor, eh, por supuesto, un mejor hijo de Dios, y de ahí vas analizando en cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, una, una mejor madre, mejores hijos, en todo sentido, ser una mejor persona en este tiempo. Y créeme que la palabra del Señor es la que pone esa base sólida en nosotros para poder lograrlo. Eh, le tengo reportes. Me parece. Sí, por sí, supuesto que sí. sí. Eh, para nosotros es, es importante saber de nuestros hermanos. Y yo sé que para ti en especial también. Y sí, muy especial. Sí, sí, porque yo sé lo que nuestro pastor está. Eh, no voy a decir sufriendo en este tiempo, pero sí preocupado eh, y ocupado en, en poder eh, saber de nuestros hermanos, saber de. de eh, de los jóvenes, de los niños. Y mira, aquí, bueno, las familias que se hacen presentes, la familia Fuentes d'Aigre dice bendiciones para todos, eh, dice Renan Castro, bendiciones pastores y hermanos, Dios les bendiga. Eh, Judith Barra dice bendiciones a todos, Estefanía Cáceres, bendiciones mis pastores. Y hermanos del CCI La Roca, familia Toro presente, Mauricio Valdés también, eh, junto a la familia Valdés Paredes y Salina donde está ahí la, incluida la, la catita pequeña <laughs> pues presente. Yo puedo hablar con la Marita y hablamos bastante. Sabes que los hermanos me preguntan por la Marita y es bueno que nuestra hermana Marita Paredes sepa que la congregación nos pregunta a nosotros por ella. De hecho, sí. ahora nuestra hermana Leslie Fernando me acaba de preguntar por nuestra hermana Marita. Sí, está bien, está bien, está más Lora. ¿Sí? ¿Sí? Habla, habla <laughs> más de la, de la cuenta. Bueno. Es que ha tenido harto, harto tiempo ahí para. a la Marita! <laughs> pero, pero bien, ha, su proceso ha sido bien largo. y. Pero yo, lo, lo importante es que está bien nuestra sí, hermana Marita. Así que le, le mandamos cariño. Eh, Mauricio Valdés, bueno, ahí estaba su reporte. Nicole Soto dice: Bendiciones, mis hermanos, y saludos, mis pastores. Eli Ulloa también está ahí, pero ella no es nuestra hermana Elizabeth. Ah, ella es del sur. Sí, ella así, es la de Lebu. Sí, así ah, que. Ay, cariños, hermana, para Lebu y, y que pase todo ahí. Pero esto mira, para yo, yo tengo la duda: no sé si es la mamá de mi hermana Elizabeth o alguna hermana. Me gustaría saber ese detalle, a ver si me pueden ayudar con eso. Eh, Edison Lepe dice: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Pedrito Soto dice el Señor les bendiga, amados hermanos. Mario orillana también está ahí, dice, extrañándoles, dice hermanos, Dios les bendiga. Edison Astete dice: Saludos, mis hermanos, Dios les bendiga. Eh, Mireia Mesa, que es la Mili. La Mili dice, exacto, desde Chanco, Dios les, ben, Dios les siga bendiciendo, amados pastores y hermanos. La Panchita, que también está ahí, dice, buenos días, amados pastores y hermanos, el Señor les bendiga, familia Contreras Quiñones presente. Gracias a Dios, nuestra hermana Panchita está mejor. Ya voy, voy a Uf, leer su reporte no, no que tengo. Ayer. Sí, y, y nos preocupó la Panchita, pero gracias a Dios está bien. Alzan Pro, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? Alzan Pro. ¿Tú sabes quién es? Porque yo sí sé quién es, no es Tarzán, no, es aquí <laughs> el Nachito presente <laughs> ah, que era Tarzán, no, era Alejandro Sánchez Producciones, eso quiere decir, estoy ah, bien, hermoso. Nachito, qué sí. Hermoso. Qué hermoso, sí, y por supuesto aquí la mejor producción. Bástago <laughs> eh, Gloria al Señor. Aquí está nuestra hermana Dani Maldonado, Davidito y toda la familia. Tengo fotos de los pequeños danzando. Qué bonito. De Lisa. Eh, eh, Oye, y están súper altos los chiquillos. El Israel. Bueno, a muchos no lo iremos a reconocerlos cuando <laughs> volvamos. Dios mío. Eh, la Evelincita que está ahí, bendiciones. Dice Francisca Quiñones: Dios en todo tiempo ha sido bueno. Así es, Panchita. Yuyunis Lepe dice: Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor les bendiga desde Casitas escuchándoles y dice les amamos, tan linda que es la Yuyito <laughs> eh, Anselmo Toro está ahí en casita, son tres, así que me imagino que está él, la hermana Lili y su suegro. Sí. Me imagino, así que... <laughs> Saludamos ahí a la familia. Eh, Mabel eh, Muñoz dice, bendiciones familia, también están ahí, vi unas fotitos que estaban viendo el, el culto. Jonathan Cáceres, nuestro, nuestro hijo, dice, familia Cáceres Muñoz presente, muchas bendiciones y corazones. Eh, Leslie Fernandoy dice, qué hermoso poder compartir en familia una reunión más, se extraña verla, abrazarlos, pero es una bendición poder leerlos y saber que nos conectamos con un mismo propósito. Bendiciones para todos. Cariños a la familia Fernando, a los pequeños también de la, de la Leslie, también conocida como Andrea. <laughs> Pedrito Soto, amén, así es, ahí conectados con la palabra. Eh, Lanico con corazones. Alex López dice amén. Carolina Tovar, así es, en las buenas y en las malas se demuestra la verdadera familia. Aquí con Rodrigo y Araceli, siempre presente, y corazones. <laughs> eh, Magdalena Muñoz, gracias Señor por este tiempo. Valesca López, Corazones, Eugenia González, familia Figueroa, González ahí, todos presentes. Joana Ortiz, la Yobi, saludo a mis amados pastores y hermanos, se les extraña mucho a Llovi. Luis Enrique López dice amén y ahí sus manos. Rodrigo López, también están ahí. Ay, qué, qué lindo cómo se reúne la, la sí, familia. Qué, qué hermoso. Qué sí. Maravilloso. Bueno, yo aquí tengo eh, eh, acá, Gloria Rebolledo. Ah, ahora sé, mira, ya ahora ya descubrí. Dice, saludo desde Santiago a mi hermana María López Contreras y a toda su familia de Talca. Gloria Rebolledo es eh, hermana de nuestra hermana Marilu y están viendo el culto ah, en Santiago están viendo el, mira, mira cómo el señor hace estos nexos y estas redes tan hermosas así que saludamos a la familia de nuestra hermana eh, sí por supuesto Nuestro que hermano sí, sí, sí. Qué hermoso. Luis López dice qué hermoso comienzo bendiciones para todos los hijos en Cristo y para todos los que han de venir amén así sea así sea eh, la, María José dice, eh, gracias Señor por poder estar reunidos en tu presencia. María López, ahí está. Nuestra hermana Marilú dice, hola, saludo a mis hermanas Marcela y Gloria. Las extrañamos, son dos de sus hermanas. Y nosotros también nos añadimos a ese saludo. Eh, la Kenita dice, amén. Raquel Rojas, mira, muchas bendiciones Pastor, que el Señor le bendiga mucho. Raquel Rojas es hermana de la Sunita. La Raquel. Sí, la Raquel, hermana de la Suni. Mira cómo se provocan estos nexos y, y nos pueden escuchar en diferentes lugares. Mario lorillana dice Amén, gracias a Dios por su palabra. La Pamelita Pérez, saludo mis hermanos y pastores, Dios es con nosotros. Eh, Camila Labañino dice eh, Amén, dice nuestra familia está escuchando la palabra de Dios. Y de ahí vamos a saludar a la Cami, porque la Cami estuvo de cumpleaños ayer. la sí. Camilita. Sí, sí, y con un fruto ahí en su, sí. en su vientre. Bueno, está morando por el César para que eh, se recupere luego, ¿verdad? El César, que el Señor tiene planes maravillosos con, con, por con César. así es. es un muchacho bien esforzado. El Ulloa también tiene ahí su, su manito. Nicole Soto dice, habla, Señor. Dios le bendiga a mi pastor, como lo usa el Señor. David Cofré, gracias pastor, seguiremos trabajando para ser mejor y mostrar a Cristo. Qué bueno, qué lindo mensaje. Sí, Débora, la Débora dice, eh, gracias pastor, Dios le bendiga, igual a ti. Igual a ti debo y cariños a la familia. Eh, Pamela Pérez dice, hermosa y edificadora palabra, muchas gracias por la entrega a mis pastores. Dios nos ayude a permanecer íntegros en todo tiempo. Así sea, Pamelita, el Señor nos ayude. Gloria Rebolledo, mira, ella dice, gracias pastor por sus palabras. Dios nos habla y guía a través de su mensaje. Muchas bendiciones. Gracias, Ahí, Glorita, muchas sí. gracias. No sabes cuánto... Eh, valoramos tus tu palabras y de verdad que lo único que anhelamos es, es que la iglesia del Señor agrade a Cristo. Así es. Así que. Qué ánimo. bueno, qué bueno leerlos. Luis López dice: recuerdo, hace un tiempo atrás el Señor habló a la iglesia que venía algo, gran, algo grande. Pero nosotros no dimensionamos, no tuvimos, como dijo nuestro pastor. No vimos, dijo, como eh... No dice, no, ah, claro, no vimos lo que iba a venir. Eh, nos quedamos dormidos. Chuta. Toda la razón. Pero el Señor nos ayuda en este tiempo y tenga de nosotros misericordia y nos enseñe. Aún estamos en este proceso de, de enseñanza. Pamela Pérez dice: hermosa adoración del equipo de alabanza, que nada detenga nuestra vuestra y nuestra adoración a Dios. El Señor le siga dando su diseño. Edison Astete, hermosa palabra, mi pastor, Dios le bendiga. Nicolás Encina, Dios los bendiga mucho pastores, muy buena palabra de Dios, bendiciones a todo el Nico. El y cariños a la familia Astete, a todos. Ahí estaban con su grito, escucha Lavi, con su grito <laughs> de jubilo ahí en, en, Ay, el, en, eh. en el grupo de corros. Ayer vimos al Cristóbal, ¿lo viste?, entregando el debo Yo sé que tú lo viste. Sí, yo, le, yo escribí ahí en el sí. grupo de corros, eh, iba a poner algo más, pero después dije yo... Mmm. Pero digno hijo de su papá iba a poner. Sí, <laughs> no, digno hijo de, 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 de sus papás. De sus papás, güey. Bueno, sí. De sus papás. Pues no hay que sí. quitarle mérito a ninguno ahí porque. No, los por dos, supuesto que no. Los dos han sido muy esforzados. La polita con el gavito han sido. Y fieles. Muy esforzados, muy sí. fieles. Así es. Batallando, pero han, han sabido. Todos tenemos batalla. Batallar, pero ahí. Hemos visto la victoria junto a ellos. Así es. María Eugenia también está ahí, dice con sus manitos arriba. <laughs> Pedro Soto, hermoso mensaje de situaciones que están pasando y no nos queremos dar cuenta, porque posiblemente nos no hemos sido afectados. Toda la razón. Demos gracias al Señor por eso y que bendiga a nuestros pastores y hermanos. Gracias, Pedrito. Sebastián Figueroa dice bendiciones, gran familia. Igual para ti, hijito. María Magdalena Arellano Ulloa, les saludo mis amados desde Lebu, yo hermana de la hermana Eli. <laughs> Ahí están aclarándonos cómo es el, el nexo que hay. Eh, y, y la saludamos, por supuesto, de acá, eh, mi amada hermana, que el Señor les bendiga y cariños a Lebu. Vamos a ir a conocer esa esa tierra más la conocemos pero más en profundidad cuando pasé. yo la conozco sí yo la conozco tú la conoces sí la conozco tuve el privilegio de estar ahí mientras yo trabajaba como sí. tú recorriendo el país <laughs> ay qué bueno ha sido el señor conmigo ya eh, me va a tocar a mí ya, ya me va a, tocar eh, a mí. Gloria Rebolledo dice amén qué bueno eh, María Paredes Bustos, mis amados pastores y congregación en general, les agradezco su amor y su preocupación. Un abrazo a todos, se les ama mucho, bendiciones. La Marita, la Marita Paredes. Eli Ulloa dice, eh, Edi Ulloa es mi madre, mi pastora. Eh, yo estoy por Eliu Joa en YouTube. Ah, un abrazo, perfecto, perfecto. Ahí queda todo aclarado. Pero mira cómo la familia de Levo está ahí también conectada. Qué bueno. La, de Levo, eh, Sandro, eh, Sandro eh, o no. El hermano de. No. No. ¿Dónde viven ellos? Hoy. Sandro. Sí, también saludamos a nuestro hermano Sandro. ¿Y su esposa? Elita, Elita, por favor escribe. ¿De dónde es el hermano Sandro, tu hermano? Víctor Huerta, parece que sí. Víctor Huerta dice, aquí estoy, les amo y un corazón. <laughs> Cariño, mis amados. María Magdalena Arellano Ulloa dice, pastores amados, soy hermana de Eli. Sí, ahora lo sabemos, por eso es que no, los apellidos ahí los teníamos y, y por supuesto los queremos saludar. Dice, tienen que venir, serán de gran bendición. Vamos a ir. Ya. Sandro es de Lebu. Mira, qué bueno que nos escriban para poder ahí. Eh, Sandro es de Levo, así que también saludamos a nuestro hermano Sandro. Tenemos un muy lindo recuerdo Todavía de Todavía eh, eh, el reloj, el regalito ese, el, el reloj de oro. <risa> <risa> y mira, mira. También, sí, pues mira, sí. este fue el regalo que nuestro hermano Sandro me trajo para mi cumpleaños. Sí. Para mi cumpleaños, sí. sí. A mí me regaló ese reloj que sí. me gusta mucho por, por porque, bueno, aparte de que él me lo regaló con un sentido muy profético Sí, sí lo recuerdo y, y, y también es un reloj bien grato, bien grato eh, Bueno, me han regalado relojes, eh, el de la Danita, tengo relojes, tengo como cuatro relojes Sí, sí, sí. Regalados, él. regalados sí. y para marcar el tiempo de Dios Sí eh, mira Voy a ir porque, mira eh, dándole como alguno A ver Déjenme, el voy a, voy a poner Lo voy a acercar al micrófono nomás, ya Ya Bello es nuestro amado pastor, que Dios me la bendiga. Mucho, bendiciones. Estuvo muy hermosa la palabra. Que Dios me la bendiga siempre, cada día, junto al pastor y familia. Bendiciones, besito, besito. <laughs> ¿Cómo? Mire, ¿cómo vamos a confundir esa voz? Nuestra hermana Chonita, así que también hay cariño de nuestra hermana Chonita para que la puedan escuchar ustedes también en su casita. Y cariño al siervo ahí. Qué hermoso. Y a qué toda hermoso. la familia. Es verdad que... Te, te llena, te llena sí. y dan ganas de, de, de derramar sus lágrimas aquí. Sí. Con, porque eso es lo que nos no edifica. Yo ya me las lloré. ¿Ya, ¿Ya sí? te las lloraste? Sí, ya. me fui a la cocina y llorar un rato para que no me vieran. Ahí <laughs> <laughs> me fui a la cocina. No, yo estoy aquí, me hago el fuerte. yo No, no sí. me pueden ver llorar los hermanos. No <laughs> me pueden ver llorar. Y bueno, ya todos los que. Mira. Eh, eh, tengo mensajes preciosos ahí. Eh, ahí nos recuerdan y eso me gusta, el compañerismo. que hay la Danita Maldonado pendiente, dice la Cami, estuvo de cumpleaños ayer, por supuesto, ahí. Qué bueno ese compañerismo, me gusta que se dé eso, me gusta que, que podamos tener ese nexo. Eh, los corros presenta aquí con sus gritos. Si ustedes los pudieran escuchar, nosotros los escuchamos, pero ellos con sus gritos y sacan su voz y que se escuche. Es muy lindo eh, poder sentir también ese cariño. ¿Qué dice el hermano Gabriel? Saluda a los más guapos. Ah, nos mandó una foto, Gabriel. ¿Así me ve? Ah, mm. yo pensaba que así me ve como no, el Capitán América. Capitán América. Ay, estamos al pie del cañón. Mira, Nacho, el Capitán América, mira. Oye, Gabrielito, contestame el teléfono. ¿Ah, lo llamaste? Sí, lo volví a llamar, pero no. Chota. No quiero hablar con el siervo. <laughs> nuestra hermana Gerardina. Tengo, tengo la embarrada en la cabaña de, con la luz y no me contesta. Ándale, sí, estamos con problemas. Mira, nuestra hermana Gerardina dice, no, ¿y sabes cómo le tengo yo en mi WhatsApp? Gerardinita. Porque Gerardinita. Sí, sí. Dice, qué linda palabra, muchas gracias por ser usados por el Señor. El Señor mm. les bendiga. Abrazos. Igual para usted, echamos de menos el pan amasado de la hermana Gerardina. Y el asado del hermano. También, Luis, también, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eh, mira, tengo por aquí una palabra que quería compartirla contigo. Bueno, a todo esto nuestro hermano Renan también eh, me escribió. Su tía está bien, Marco está ya casi sin problemas respiratorios. Eh, recuperó el gusto y el olfato que son típicos cuando se provoca el COVID, que, que vienen esa. Eh, esa reacciones al cuerpo y sabes que ya está recuperando su olfato, su gusto y está eh, ya eh, menos complicada para, para respirar, así que está bien. Buenos reportes en ese sentido. Eh, este mensaje, mira, un mensaje que, que quería compartirlo a ver si... Que es con respecto a lo que tú predicaste. Y lo encontré bueno, se lo voy a, a, a compartir. Dice del siervo Jonathan Roja. Dice: Dios puede bendecir a una nación y traer misericordia de ella. No solo porque un gobernante diga, Dios bendiga a mi país. Dios puede bendecir y prosperar a una nación, aunque éste ande en pos de otros dioses, como Egipto. Y eso puede pasar a través de hombres y mujeres con un propósito de Dios. Pero por sobre todo con hombres y mujeres que guardan su corazón íntegro y no sean de orar y adorar a su único a Dios, como lo hizo José, que a través de él Dios bendijo a Egipto y a su vez el pueblo de su padre y sus hermanos. A través de nosotros Dios puede tener misericordia de nuestro país y puede prosperarlo, pero debemos guardar nuestro corazón en integridad, nunca dejando de confiar que nuestro Dios es poderoso. Y misericordioso. Y la cita bíblica de Génesis 39 dice: Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mientras el pastor hablaba de José, pensé en esto. Bendiciones. Buena. Muy buena acotación. Así es, así es. Uh -huh. Gabriel dice: perdón, estaba en altura, mi pastor. Terminando la transmisión, le llamo. Y ahí otro. Así. <laughs> Ay, qué divertidos son estos niños con me su... Ve... Ay, esa foto me las manda a mí, eh, ¿no? Sé. ¿Es, es, ¿Quién es él? Capitán América, Capitán América. Ah, no, Am el es Thor. mira cómo me ve. Tan... Gracias, es Gabrielito. Es, es, me ves es, con Thor. ojos. Espirituales. Así es. <laughs> bueno, eso creo que son eh, los los, <laughs> Ojalá <fuera como> ellos. <laughs> los reportes no. que, que yo tengo pastor un tiempo muy eh, donde pudimos interactuar mucho eh, con nuestros hermanos con nuestras hermanas y para mí fue muy gratificante. Y sabes quién estuvo también de cumpleaños ayer nuestra hermana Soledad. Mm, sí. La soledad. La, nuestra hermana Soledad estuvo de cumpleaños y la Camilita. La Cami estuvo ayer eh, de cumpleaños, así que ahí yo le dejo esa labor para que usted pueda saludarles, también bendecirlas y yo sé que ya vamos a estar eh, despidiéndonos uh -huh. y agradeciendo al Señor por este día, porque sin duda ha sido un día gratificante. Sí, eh, también recordarles que en la semana estamos con palabras de sanidad, sí. eh, para que en lo posible puedan, puedan ahí estar los que puedan, los que puedan conectarse, nunca uh -huh. está de más edificarse, nunca está de más... Eh. Tenía el... Con, con sonido, con sonido, perdón, después, perdón. Después, naciste no, sí, de después le doy su, su que merecido. Que me miran así como... Y, bueno, eh, estamos, siempre lo he dicho, eh, el único afán de, de, de salir por las plataformas cada día... Eh, es para edificación del cuerpo de uh -huh. Cristo. Esa es mi, mi misión y mi visión. Por si alguien quiere, quiere saberla, hoy día enfocado netamente en edificar la iglesia del Señor. No importando dónde se encuentre, en qué nación, en qué, en qué región, qué país. Eh, hoy día somos, somos pastores no de una institución X, sino que somos pastores de la iglesia de Cristo. Y, y sé que todos hoy día nos estamos edificando con, con diferentes ministros de diferentes lugares uh -huh. eh, donde haya una palabra de edificación. Yo siempre le digo a los hermanos, no comamos cualquier alimento. Eh, no todos los alimentos hoy día caen bien a nuestro estómago, eh, sino que discernamos, tenemos que discernir. Eh, que la palabra venga, venga de, de, de Dios, eh, que nos edifique en estos tiempos, no, no, no que nos emocione, sino que, que la palabra tiene que algo provocar dentro de nosotros. Así que mis hermanos amados, no dejemos, no dejemos de, de hacer el bien, no dejemos de, de, de buscar el rostro del Señor, ya que es lo único que hoy día necesitamos. Hacer, ir delante del Señor con actitudes que, que agraden su nombre, eh, con acciones que agraden su nombre, ya que eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, bendecimos a nuestra hermana Soledad, eh, a sus hijas, eh, que en este, en el día de su cumpleaños haya sido. Eh, muy muy prosperada. Así también la Camilita, eh, hayan recibido del Señor esa, esa, esa bendición, ¿verdad? Así que les amamos mucho y vamos a terminar orando y orando también. Por supuesto que sí. ¿Y por sus que vidas. El, el jueves 21, jueves fue 21, no? Estuvo de cumpleaños también la, la Conita, la Coni Figueroa. Sí, sí. Gracias a Dios pudimos ahí saludarla y, y compartir, así que... Le bendecimos también a la Connie en sus veintitantos. Eh, y, ¿Y sabes quién está de cumpleaños mañana? No soy adivino, mi amor. ¿No? No. Eh, pero puedes leerlo. <laughs> está eh, la Alejandrita de cumpleaños. Alejandra, sí. Alejandra. Eh, la mamá de nuestra hermana. Bueno, para que. Todos van a conocer a nuestro hermano Edison con la madre, así que la suegra de nuestro hermano Edison, la mamá de la Mari. Alejandrita. La hermana Alejandrita, esta mañana. Esta mañana de es cumpleaños. Sí, que a comer torta. Eh, no sé. Hoy día, hoy día nada se sabe. No sé, no sé. Pero vamos a orar por nuestras hermanas, para que sí. el Señor les dé muchos años más de vida y también por toda la congregación que hoy estuvo presente en este ha tiempo. Ha sido de Nos... gran bendición, Alejandrita, eh, en la iglesia también eran servidoras de, de Nehemia. Sí, 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 sí. Sí, eh, sí. Dios nos ha bendecido con gente muy muy linda, muy fiel, muy fiel a la verdad. Eh, y eso, eso nos, nos llena de mucho, de mucho gozo, de mucha alegría. Uh -huh. eh, a pesar de que uno no los vea todos ahí conectados, pero igual confiamos de que si no pudieron hoy lo harán el martes, el miércoles. El, el viernes había muy poquitos conectados en, en el discipulado. Sí. Eh, eh, aprovechemos, hermanos amados, los tiempos que el Señor nos está dando para edificarnos. No no nos dé lo mismo, sino que hagamos, hagamos un compromiso primero con Dios y luego con, con la obra, ¿verdad? Pero el viernes había muy poquitos conectados. Eh, se supone que el discipulado es para toda la iglesia. Así que eso más que nada y, y sigamos sigamos siendo fieles delante del Señor, oremos cada día para que nuestra fe no desfallezca, eh, oremos para que el gozo del Señor siga siendo nuestra fortaleza y, y cualquier cosa que usted necesite, cualquier cosa que, que os haga falta, eh, no dude en llamarnos por interno, sienta siente esa confianza. Eh, ya que nosotros no tenemos acá eh, una bolita mágica para saber lo que a veces les pasa, ¿verdad? Eh, sí, a veces el Señor pone en el corazón ciertas inquietudes y uno va ahí y a veces es eh, 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 justamente lo que lo que está ocurriendo, pero quizás no siempre vaya a ser así. A veces también recuerda que el centurión a jesús, no se le, jesús no recibió la revelación de ir a, a, a sanar al, al, al criado sino que el centurión vino a cristo. es importante que nosotros también aprendamos a ir a cristo a ir al ministro la biblia dice si alguno está enfermo llame no, no, espere, que, no espere siempre que le llamen a, a, a veces en la iglesia existe esta mala costumbre de que hay, hay ovejas que siempre están esperando que les llamen, como que si uno no tuviera nada que hacer. Nosotros tenemos muchas preocupaciones por mucha gente y si algo se nos escapa, llame usted, llámenos usted. Siente esa confianza de usted llamarnos, de usted mandarnos el mensaje. Nosotros iremos a responder, eh, ministraremos por teléfono. Yo lo he estado haciendo, he estado orando, he estado... Eh, cuando se me ha requerido, yo he estado ahí, me he hecho un esfuerzo por estar ahí. A veces dicen, no, pastor, no lo quise llamar para no molestarlo, no piense por nosotros. Usted, si nosotros no le respondemos o no acudimos ahí, después diga, no, los pastores no los vuelvo a llamar más. Pero mientras eso no haya ocurrido, usted no piense por nosotros, ya que para eso estamos, para atender la necesidad. De las ovejas, y cuando nosotros no podemos hacer nada, recuerda que es el Señor el que hace todas las cosas. Vamos. Sí, sabes que es un buen punto, y a la vez pedir la comprensión de todos, por supuesto. Eh, hoy eh, no estamos eh, haciendo ministraciones así de persona a persona, eh, porque necesitamos eh, resguardarnos, no tan solo nosotros, sino a ustedes también. Es un tiempo de guardarnos mutuamente y también ante la justicia nosotros somos personas eh, públicas los pastores tenemos una personalidad de derecho público y para los que ven noticias hay pastores hoy día que están siendo hasta enjuiciados por eh, justo se juntaron y había algo por ahí y terminó un contagiado los pastores después la oveja no le pasa nada pero los pastores tenemos que dar cuenta ante la justicia por esto entonces, por consejos obviamente de, 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 de nuestros eh, superiores y de, y, de, y de las autoridades, tomamos estos resguardos porque en este tiempo necesitamos cuidarnos. Pero sabe, hay algo importante. La oración eficaz puede ser a través de, del teléfono. El grupo de intercesores está a la plena disposición. Estamos orando constantemente. Todas las peticiones que ahora me acaban de enviar, yo las, las transmití al tiro al grupo de intercesión porque estamos haciendo un trabajo hermoso en el grupo de intercesión y la mira la, tú delante hablaste de la, de la fe eh, solo di la palabra y mi criado será sano esa fue la fe que manifestó el centurión solo di sí. la palabra y mi criado será sano no vayas esa, esa fe debe estar en nosotros no es presencialmente todo. Hoy día nos estamos moviendo de esta manera. Y no porque sea así, Dios va a dejar de actuar. Porque Dios es omnisciente, es omnipresente, está en todo lugar. Donde se clame, allí va a estar. A veces, a veces las ovejas pecan. Muchas veces las ovejas pecan delante del Señor porque pareciera que la fe la tienen puesta más en el ministro que en el mismo Dios. El centurión en el momento que Jesús le dice, ¿quieres que vaya a tu casa? Uh -huh. El centurión reaccionó y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra. O sea, ¿con qué fe hoy día nosotros tenemos que llamar al ministro para que ore? Con esa fe, con una fe grande, con una fe que, que yo sé que aunque el pastor no vaya a mi casa, solo con que ore. Eh, eh, el poder del Espíritu Santo va a obrar en favor de mi necesidad. Con ese tipo de fe hoy día tenemos que, que aprender a convivir. Y no a veces eh, uno en la vida ha aprendido muchas cosas y ha visto muchas cosas. Ovejas que se han ido de tu lado porque no les visitaste. Esa gente nunca, nunca sirvió por amor a Dios, sino que siempre o, o, o generalmente sirvió por, no sé, por, por amistad. Por, por, por lo que el pastor hacía, pero yo creo que hoy día el Señor está probando nuestros corazones. ¿Estamos sirviendo a Dios por, por el hombre o estamos sirviendo por Él? Mm. El Buena Señor pregunta. No, nos ayude, ¿verdad? Bueno, por ahí leía también dentro de uno de los mensajes que me enviaron que este es un tiempo de madurez. Es un tiempo sí. de madurez, es un tiempo de, de dejar atrás también nuestras propias niñerías de repente que nos ensimismamos en algo, nos ensimismamos en pensamientos que son eh, tan nuestros y los hacemos. Eh, los hacemos tan propios sin importar o lo que dice la escritura o también lo que están diciendo hoy día los ministros del Señor. Este es un tiempo de cuidado, de resguardarnos y créame que estamos haciendo lo posible para que así sea, para que nos podamos ver. Esa es la realidad. Nos guardamos hoy día para que nos podamos ver en una próxima oportunidad y sin desconfiar del Señor, porque Dios sigue siendo Dios en medio de toda circunstancia. Ya vamos a tener tiempo para visitarnos. Y usted sabe que sus pastores siempre han, han ido a, a los hogares. Cada vez que hemos te, tuvimos la posibilidad, hicimos el esfuerzo por, por ir, por visitarles. Eh, y, y eso no, no, no está ajeno. Eso lo, lo vamos a seguir haciendo una vez que ya todo esto acabe. Así que para que... No se me ponga triste ahí, no, no piense mal, no piense que hay que los pastores aquí, no. Lo hacemos para cuidarlo, lo hacemos, lo hacemos también para que hoy día usted ponga su mirada en Cristo. Y, y, y yo decía delante en la prédica, todo esto a veces lo permite el Señor para, para ir matando quizá en nosotros algunas algunas, algunas eh, eh, ¿Cómo se dice? ideologías. Eh, sí, pero alguna, ay, algunos ídolos, porque a veces idolatramos a los pastores, a veces idolatramos a los líderes y el único digno de ser reconocido es Cristo Jesús. Al pastor ámalo, al pastor respétalo, al pastor honralo, pero no lo veneres. El pastor no es Dios. El pastor es un hombre de carne y hueso que se te puede caer en cualquier momento. Y si te caes con él es porque siempre creíste en él y no en Dios. Por eso es que cuando la gente, por, por la caída de otros, se cae o se decepciona, es porque entonces nunca su amor hacia Dios ha sido verdadero. Porque puede caer, puede caer el apóstol, puede caer el pastor más grande que hemos conocido aquí en la tierra. Pero Cristo no cayó. Cristo no decepcionó. La Biblia dice que Él venció en la cruz del Calvario. Por eso es que nuestra mirada debe estar siempre puesta en Cristo y no en los hombres. Pareciera que estamos predicando nuevamente, pero eh, <laughs> ha sido bueno. vamos a orar. Ha sido, ha sido un tiempo muy bueno. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y también bendecir a la vida de nuestros cumpleañeros. Oramos y la Alejandrita que está mañana. Y la Alejandrita que está mañana. Señor, te damos gracias, Padre bendito, Dios de la gloria, por este bello momento. Señor, reconocemos que la gloria es tuya, la honra es tuya, Señor, ningún mérito humano, Señor, todo, todo, todo lo haces tú. Por eso en esta hora, Señor, el reconocimiento no es para los pastores, el reconocimiento, Señor, es para usted, mi Cristo amado, Señor, que en este momento toda la iglesia, toda la iglesia de Chile y el mundo entero... Reconozca que Jesús es el Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Nosotros solamente, Señor, somos, Señor, gente a quien tú has levantado por gracia y por misericordia, Señor, para llevar, Señor, un mensaje, pero un mensaje que viene de ti, Señor, ayúdanos cada día, Señor, a, a, a no robarte la gloria. Ayúdanos, Señor, a no, Señor. Querer, Señor, alcanzar las luces, Señor, sino que, como dice esa canción, que se apaguen las luces, Señor, de nosotros y se encienda tu luz admirable capito del cielo también oramos por toda la congregación que tú nos has puesto a pastorear señor bendecimos a cada uno de nuestros hermanos señor a la distancia a donde se encuentren señor amado también a los que no señor se conectan quizás aquellos que no han tomado la seriedad dios mío de estar conectado también les bendecimos señor oramos para que en ellos señor también nazca dios la motivación de estar congregado de estar conectado señor Señor, por estas plataformas. Señor, es la única manera que hoy día tenemos para tener a tu iglesia, Señor, eh, comunicada. Papito del cielo, agradecemos, Señor, también por nuestras hermanas que han estado cumpliendo un año más de vida. Señor, amado, tú le conoces. Señor, también... Por Alejandra, que mañana, Señor, será un día especial. Oramos, Señor, para que tú, Dios mío, sepas, Señor, fortalecer. Para que usted pueda, Dios mío, derramar sobre sus vidas gozo, paz, Señor, esperanza, Dios mío. Aumenten la fe, Dios mío, cada día, Señor. No nos deje, no deje, Señor, que, eh, que las cosas de la vida nos apaguen, Señor, sino que ayúdenos para encendernos cada día a través de su palabra. Dice tu palabra que por la fe el justo vivirá y hoy en día por la fe Señor necesitamos vivir por la fe Señor no por lo que el sistema nos ofrezca no por lo que los hombres nos ofrezcan sino que por la fe viviremos Señor amado muchas gracias Señor Jesucristo por, por esta por este tiempo por la palabra gracias por este tiempo que usted nos regala Señor Muchas gracias, Señor, por, por la gente que nos ayuda, Señor, por los hermanos, Señor, que se hacen cargo desde su casa, Señor, de las redes sociales, Señor, de, de mantener informada tu iglesia. Señor, bendigo también, bendigo, Señor, las ofrendas que tu pueblo, Señor, sigue dando a, a tu obra, Señor, por los diezmos, Señor, que hacen llegar, Señor, a la arca de esta tu obra, Señor, como es. El centro cristiano La Roca. Dios mío, gracias, señor, gracias por tu amada Iglesia, gracias por tus amados hijos, Padre Santo, les bendecimos junto a mi esposa desde nuestra casa, señor, y esperamos, señor, en ti, esperamos en ti, señor, todo, todo lo esperamos en ti, señor, nos hemos gracias. hecho, nos hemos hecho, señor, dependientes de ti, señor, gracias, gracias, señor por tan alto privilegio. Te amamos, te amamos Señor, sentimos en nuestro corazón que te amamos. Señor, no queremos que el amor nadie lo venga a pagar, Señor, sino que queremos Señor cada día poder demostrarte con nuestras actitudes que te amamos. Señor, y si en algo nuestro amor se ha deteriorado, te rogamos, te suplicamos que nos vuelvas a enamorar. Dios, muchas gracias. Papito del cielo por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía cada día, que nos inta cada día a buscarte. Señor, bendecimos, Señor, a todas las familias representadas, Señor, de tu Iglesia. De donde están, Señor. Muchos están en otros lugares, Señor. Pero a través del, del mundo entero está tu familia, Señor. Está la iglesia de Cristo. Y hoy oramos para que seas tú derramando sobre ellos una bendición gloriosa. Gracias, Señor, líbranos de todo mal, líbranos, Señor, de toda enfermedad, Señor, a los que han pedido oración, Señor, tú ya conoces su necesidad. Y yo sé que en tu misericordia, Señor, tú acudirás a cada necesidad que tus hijos hayan pedido, Dios amado. Esa es nuestra fe. Nuestra fe, Señor, es que si tú dices la palabra, Señor, todo se hará. Por eso te agradezco en este día, Señor. Te agradezco por estar con nosotros, por ser un Dios tan maravilloso. Bendice a todos mis hermanos, a todos, Señor, se han alcanzado por tu mano poderosa, por tu mano de amor. Señor, despídenos con esa bendición del cielo, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, por darse el tiempo de escucharnos, de estar junto a nosotros. Recuerda que si Dios quiere, mañana estamos con palabras de sanidad. Y durante la semana, los días martes, miércoles y viernes, estamos eh, llevando algún mensaje de parte del Señor. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan una muy buena semana. Chao, chao. Yo no sé cuántos en sus casas pueden celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos celebra, Vamos, celebra él. a él. la gloria al señor